Ser epidemiólogo es la opción de vida que tomé hace 26 años. Esta especialidad me ha llevado a estar en diversas emergencias sanitarias, como por ejemplo el control del cólera, de fiebre amarilla, de peste y actualmente en la epidemia del COVID. Bueno, yo creo que un epidemiólogo es un líder, ¿no? Un líder que lo que busca es tratar de entender cómo se comportan las enfermedades, cuáles son sus patrones, pero lo más importante es que el epidemiólogo busca justo erradicar o eliminar esas enfermedades. Además, el epidemiólogo es una persona que tiene que tener algunas cualidades. Cualquiera no puede ser epidemiólogo, ¿no? Dentro de las cualidades que tiene que tener el epidemiólogo es su capacidad de poder comunicar tanto de forma oral como escrita, así como tiene que tener un pensamiento crítico para poder analizar todas las situaciones que se les presenten. Por otro lado, tiene que prestar mucho a los detalles, porque en los detalles obviamente uno va a encontrar las soluciones. Además, tiene que tener un background importante en matemáticas, en estadística, y así como el epidemiólogo tiene que tener un gran sentido, una sensibilidad social, ¿no? Porque el epidemiólogo que no tiene sensibilidad social no es un verdadero epidemiólogo. Ser epidemiólogo es ejercer una de las labores de mayor protagonismo en la salud pública en este país. Es indudablemente un gran esfuerzo, ¿no? Por tratar de solucionar problemas que puedan estar afectando o que puedan afectar a una gran cantidad de población. Es tener en consideración todos aquellos lineamientos, todos aquellos factores, ¿no? Que pueden favorecer el hecho de realizar un trabajo a beneficio de la comunidad. El PREC es el Programa de Especialización en Epidemiología de Campo. Es la única especialidad de epidemiología en el país desde hace 32 años. Al cabo de esos 32 años se han graduado 169 epidemiólogos y dos de ellos de Bolivia. El PREC brinda al recurso humano de la RENACE cuatro puntos importantes. Uno es fortalecer la vigilancia en salud pública. Dos es la inteligencia sanitaria. Tres es el control y prevención de brotes epidémicos. Y cuatro, fortalecer las actividades de la Red Nacional de Epidemiología. El programa de especialización en epidemiología de campo, se rige bajo lo que es los lineamientos del TEFINET, que es el entrenamiento en epidemiología de campo, es una red mundial. El epidemiólogo de campo, en teoría, es capaz de hacer intervenciones y solucionar el problema, ¿no? En teoría es el que podríamos mandar a una región y con conocimiento de causa rápidamente abordar el tema y por ende solucionarlo. Bueno, estimados amigos, colegas epidemiólogos, quisiera brindarles un saludo fraterno por este Día de la Epidemiología Peruana y reconocer sobre todo el trabajo que hacen ustedes a nivel de las regiones, a nivel de los establecimientos de salud, y con su trabajo colaboran a mantener la salud pública del país. Un fuerte abrazo y un saludo para todos ustedes. ¡Feliz Día de la Epidemiología! Bicentenario del Perú,